Bienvenido un día más a Ponte las Pilas. Soy Sheila Almeida y hoy os traigo una clase de cardio que vamos a trabajar todo el cuerpo. Vamos a hacer esa clase sin impacto, ¿vale? Y nada, vamos a ello. Vamos a empezar a calentar un poco los hombros, rotándolos hacia atrás. Al coger aire, voy atrás y suelto, vuelvo. Cojo aire, rotamos los hombros, sacamos el pecho y suelto. Cojo aire y suelta. Vamos, cuatro más. Rotamos y volvemos. Cuatro, tres, dos y uno más. Muy bien. Abrimos piernas. Vamos a seguir calentando las puntas de los pies hacia afuera. Y al coger aire voy a ir abajo. Subiendo brazos y suelto. Vuelvo, las rodillas van hacia afuera. Cojo aire y suelta. Vamos. Uno. Y dos, ahí trabajamos los brazos, las piernas, el abdomen y el glúteo. Cogemos aire abajo y suelta arriba. Cojo aire y suelto. Cojo aire, activamos siempre el abdomen. Muy bien, y me quedo ahí. Estiramos los brazos, la espalda recta, apretamos el abdomen. Aguantamos, cinco, cuatro, aguanta, ya queman tres. Dos y uno, muy bien. Ya vamos entrando en calor. Vamos a hacer ahora un poco, trabajar un poco el cuádriceps, el femoral y el glúteo, ¿vale? También aquí trabajamos el equilibrio. Nos ponemos ahí de lado, pierna derecha, atrás. Tocamos el suelo y vuelvo suelto. Cojo aire abajo y suelta arriba. Cojo aire abajo y suelta arriba. Cojo aire abajo y suelta. Abajo, apretamos el glúteo contrario, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, cada uno que meta la intensidad que pueda, abajo, arriba, 5, abajo, arriba, 4, abajo, 3, muy bien, 2 y una más, muy bien, vamos al otro lado. Pierna izquierda, la ponemos atrás, apoyamos siempre la punta del pie, ¿vale? Ahí activando el glúteo, el abdomen, la punta del pie siempre más adelante que la rodilla, nunca la ponemos aquí, ¿vale? Siempre más adelante. Desde ahí, cogemos aire abajo, suelto arriba, apretamos el glúteo contrario, abajo, arriba, abajo, arriba, sigo, uno, y dos. Ahí trabajamos el glúteo, el abdomen. Ya vamos fatigándonos un poco. Cinco. Arriba. Cuatro. Muy bien, seguimos. Tres. Dos. Y uno. Ya vamos sintiendo el trabajo. Muy bien. Vale, vamos a seguir ahora con sentadillas. Para hacer bien una sentadilla, lo que vamos a hacer es... Para focalizar bien el glúteo, abro piernas, puntas hacia afuera. Lo que voy a hacer es agacharme llevando el culete atrás, ¿vale? Y arriba apretamos. Cogemos aire abajo y suelta arriba, apretamos el glúteo. Uno y dos. Bajamos a 90 grados y suelta arriba. Uno. Dos, abajo, arriba. Y seguimos. Apretamos bien el abdomen. Arriba, abajo, arriba. De momento vamos a ir entrenando las piernas, el glúteo y el abdomen. Abajo, arriba, apretamos. Muy bien, nos vamos a quedar abajo. Ahí trabajando bien los cuádriceps. Apriete el abdomen, espalda recta, aguanta. Vamos, son 5 segunditos. 5, 4, aguanta 3. Ya queman 2 y 1, bien. Muy bien, ya vamos notando el trabajo en las piernas. Vamos a intentar ahora también trabajar un poco la parte de arriba, ¿vale? Vamos a trabajar ahora los hombros. Vamos a colocarnos aquí, ¿vale? Los codos en la misma línea que los hombros. Ahí. Abdomen fuerte.
Lo que voy a hacer al coger aire es abrir, ¿vale? Nos colocamos ahí rectos. Flexiona un poco las rodillas para activar bien el abdomen. Cojo aire, abro y suelto. Cojo aire, abro y suelto. Aquí trabajamos los hombros, el pecho y los brazos. Recuerda que los codos siempre van a la misma línea que los hombros. Uno, dos. Uno, dos. Y no paro, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos, 10. Vuelvo, 9. Y vuelvo, vamos, 8. Y vuelvo, sigo, 7. Vamos, no paro. Siente el trabajo en los hombros, en los brazos. Vamos, 5. Vuelvo, 4. Seguimos, 3. Vamos, 2. Uno más. Muy bien. Pues de ahí vamos a seguir. Ya vas notando cómo va calentando los hombros, la zona del pecho. Vamos a seguir ahora. Ya vas entrando un poco en calor. Vamos a seguir, pero ahora otra combinación sería abro, arriba, bajo y cierro. Uno, dos, tres y cuatro. Seguimos ahí trabajando los hombros, el pecho. Y ahí indirectamente ya aprietas el abdomen, ¿vale? Apretamos y lo trabajamos también. Siempre en la misma línea que los hombros. Uno, dos, tres y cuatro. No tenemos ni una mancuerna ni nada, pero ya empieza a pesar. Vamos, uno, dos, tres y cuatro. Arriba, vamos, uno, dos, tres y seguimos. Cinco, vuelvo. Cuatro, dos, tres y vamos. Tres, uno, dos y vamos dos más. Uno, dos, una más. Arriba y ahora hago 10. Lento. Como si tirases de una cuerda de arriba. 9. Tiras hacia abajo. 8. 7. Vamos, ya quema. 6. Muy bien. 5. Vamos. 4. Muy bien, lento. 3. Haciendo fuerza hacia abajo. 2. Una más. Bien, muy bien. Ya no nos hace falta ni material ni nada para trabajar los músculos. Ya veis que con nada en casa lo podéis hacer. Muy bien, vamos a seguir trabajando ahora. Vamos a seguir trabajando la parte superior. Luego trabajaremos el abdomen, el glúteo. Hoy trabajaremos todo el cuerpo, ¿vale? Nos vamos a colocar cuadrupedia. Tenemos que vigilar un poco la postura, la alineación de los brazos y de los hombros. No puedo poner las manos más adelante. Tienen que estar en la misma línea que los hombros, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es activamos el abdomen, apretando, empujando el ombliguito hacia adentro. Pero eso sí, manteniendo la espalda recta. Desde ahí voy a subir un poquito las rodillas. Aguantamos. Ahí ya estamos trabajando el abdomen. Estiramos atrás, estiramos atrás. Volvemos y volvemos. Estiro atrás, estiro atrás. Vuelvo y vuelvo. Ahí trabajando las piernas, los brazos, el abdomen. Un ejercicio muy completo. Seguimos, vamos, no queda nada. 5. Las rodillas rozan el suelo. 4. No paro. 3. Ya cuesta, vamos. 2. Uno más. Muy bien. Abajo. Descansamos, estiramos atrás. Alargamos espalda, los bracines hacia adelante. Respira. Vamos a tener un poquito de calma. Muy bien. Respira, hidrátate si quieres, bebe un poquito de agua. Ahora vamos a seguir con los brazos. Muy bien. Nos colocamos abajo, nos tumbamos. Las manitas al lado del pecho, las piernas juntas y los codos pegados al cuerpo, ¿vale? Desde ahí lo que voy a trabajar son los brazos, la parte de atrás, los tríceps y también vamos a trabajar la espalda. Al coger aire subo y suelta e empujas atrás estirando espalda, ¿vale? Volvemos. Uno, atrás.
Dos. Atrás. Cada uno le puede dar la intensidad que quiera. Tres. Abajo. Vamos. Cuatro. No paro. Vamos. Cinco. Seguimos. Seis. Siete. Ocho. Nos quedan dos. Nueve y una más. Diez. Muy bien. Vamos a seguir. Seguimos ahora con el glúteo. Una parte muy importante que trabajar. Muy bien. Para trabajar el glúteo vamos a empezar suave. Nos tumbaremos en el suelo de lado. Las piernas estiradinas. Me coloco abajo cómoda, ¿vale? Piernas estiradas, cadera recta. Y desde ahí lo que vamos a hacer es subir pierna. Tensión continua. Abajo. Cogiendo aire, subo y suelta abajo. Ahí. No descanso abajo. Trabajando bien ahí el glúteo. La pierna y también trabajamos el abdomen, ya que lo tenemos ahí activado, ¿vale? Cojo aire y suelta. Cojo aire y suelta. Tensión continua. Vamos, 10. 9. Muy bien. 8. 7. 6. 5. Muy bien. 4. No paro. 3. Vamos. 2. Y la última vas a aguantarla arriba. Seguramente ya te tiemble toda la pierna, porque ya cuesta. Intenta mantener el pie activo, mirando para allá. La punta del pie mirando para allá, ¿vale? Activa el abdomen. Apretamos el glúteo. Y aguantas. 5, 4, 3, aguanta, 2 y 1 abajo. Muy bien. Vamos a seguir trabajando el glúteo con esa misma pierna, ¿vale? Sin complicarnos mucho. Sería... Subo, abajo, al pecho, llevamos la pierna, ¿vale? Y estiro. Subo uno, dos, tres y cuatro. Subo uno, dos, tres y cuatro. Ya quema un montón. Dos, tres y cuatro. Sigo uno, dos, tres y cuatro. Seguimos. Uno, dos, tres y cuatro. No perdemos la tensión del ejercicio. Vamos, uno. 2, 3 y 4. Seguimos. 1, 2, 3. Nos quedan 2. Vamos. 1, 2, 3. Y nos queda la última. 1, 2, 3. Descanso. Bien. Muy bien. Vamos a cambiarnos de lado. Este ya quema. Así le damos un pequeño descansito. Muy bien. Nos tumbamos. Volvemos a ponernos igual. Piernas estiradas. Cadera recta, apretamos el abdomen, nos colocamos cómodos, ¿vale? Y desde ahí, subo y bajo. Son 10. Subo y bajo lento. Vamos, activa el glúteo, el abdomen. También empiezas a trabajar ahí el aductor. 5, lento, vamos, no paro. 6. Concéntrate en lo que estás entrenando, que es el glúteo, vamos. 7. 8. 9 y 10, aguantamos arriba, aguanta. El pie siempre mirando para allá. Vamos, 5, 4, aguanta, 3, 2 y 1, muy bien, ¿vale? Siguiente ejercicio, ¿os acordáis? Sería, subo al pecho, estiro y vuelvo, vamos, 1, 2, 3 y 4, subo, 1, al pecho, estiro y vuelvo, subo, 1, 2, 3 y 4, sigo, 1, 2, 3 y 4 más, 1, 2, 3 y 4, sigo, 1, 2, 3, 2 más, 1, 2, 3, 1 más, 1, 2, 3, descanso, bien, muy bien, vamos a colocarnos boca abajo. Ahora lo que vamos a trabajar va a ser un conjunto de cosas, ¿vale? Para eso necesito siempre que actives el abdomen.
muy importante para no hacernos daño en la espalda. Vale, lo que voy a hacer es, aquí relajadines, al coger aire lo que voy a hacer es subir, ¿vale? Subo en bloque, apretando siempre el glúteo arriba. No vamos a forzar mucho para que no nos tire de espalda, solamente es levantar un poquito el pecho, ¿vale? Y las piernas, apretando el glúteo. Y vuelvo a bajar. Ahí vamos a trabajar el abdomen, el glúteo. También trabajamos la espalda. Venga, con los bracines estirados y las piernas un poco abiertas. Subimos cogiendo aire, apretamos el glúteo y suelta abajo. Venga, 10, abajo, 9, abajo, vamos, 8, siempre aprieto arriba, 7, abajo, vamos, 6, seguimos, 5, 4, vamos, 3, 2 y la última, aguántala arriba, aprieta siempre el glúteo, baja los brazos y abrimos y cerramos piernas, trabajando bien el glúteo, vamos, venga, 10, 9, las rodillas no tocan el suelo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, descanso, bien, muy bien. Vamos a seguir trabajando ahora el abdomen. Vamos a hacer uno, que sería la plancha, para trabajar también los brazos, ¿vale? La plancha es un ejercicio muy completo donde se trabaja todo. Trabajas los brazos, trabajas el abdomen, trabajas también las piernas, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, en cuanto nos pongamos en plancha, nos colocamos y desde ahí lo que voy a hacer, si tengo fuerza en el abdomen, es subir, subir, bajar, bajar, ¿vale? Desde ahí vamos a hacer solamente 5. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La última, te quedas arriba y aguantas ahí. Lo que no quiero es una pirámide, esto no. Quiero una plancha. Y ahí vamos a trabajar las piernas. Abro derecha y vuelvo, izquierda y vuelvo. 1, 2, 1, 2, también trabajando los glúteos, trabajas aquí los brazos también, 1, 2, 1, 2, muy bien, sigo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, descansa abajo, bien, estiramos atrás, muy bien, ya nos queda poco, van quedando ya los últimos ejercicios. Ya hemos trabajado pecho, hombro, hemos trabajado los tríceps, ¿vale? También hemos trabajado los bíceps, hemos trabajado el abdomen, los cuádriceps, el femoral y el glúteo. Hemos trabajado todo el cuerpo. Ahora nos queda el último ejercicio, ¿vale? Que vamos a trabajar aquí las piernas. Vale, me voy a colocar de lado para que veáis dónde quiero que llevéis las piernas. Porque muchas veces cuando mandamos este ejercicio, lo que hacen es, en vez de llevar la pierna adelante, la colocan aquí. Y aquí no vas a subir bien. Quiero que lleves el pie adelante, la punta del pie siempre más adelante que la rodilla, ¿vale? Aquí vamos a trabajar la pierna, el cuádriceps, el femoral, el glúteo al subir, ¿vale? Y el abdomen. Vale, entonces, adelanto un lado, el otro, me quedo en sentadilla y vuelvo a bajar. Y a bajar. Y alternamos piernas. 1, 2, 1, 2. Y cambiamos. Venga. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. 1, 2, 1, 2. Ahí trabajando bien. Los cuádriceps, el femoral, el glúteo, el abdomen, todo. Vamos. No paramos. 1, 2, 1, 2, 1, no subimos, nos quedamos ahí en sentadilla, ¿vale? 1, 2, 1, 2, seguimos, 1, 2, 1, 2, venga, los últimos, 1, 2, 1,
Y el último. Uno, dos. Y ahora me quedo. Pero ahora, ya que es el último, vamos a trabajar también lo que nos falta, el gemelo. Subimos, talones arriba, abajo. Subimos, talones arriba, abajo. Subimos, arriba, abajo. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Venga, no paro. Son 10. Abajo. 9. Abajo. 8. Sigo. 7. Vamos. 6. Vamos, ya quema 5. Sube los talones 4. 3. 2. Y 1. Muy bien. Muy bien. Pues para finalizar vamos a hacer unos estiramientos, ¿vale? De todo el cuerpo. Muy rápido. Vamos entrando en calma, recuperando las pulsaciones, que sin hacer ningún impacto las hemos subido, ¿vale? Ahí hemos ganado en cardio. Pues nada, respira y vamos con ese estiramiento, que al coger aire subimos los brazos, suelto, estiro, arriba, abrimos los brazos, cogemos atrás, inclinamos adelante con la espalda recta. Empujando el culete atrás, dejo caer los brazos, relájate ahí abajo, quédate ahí, respira. Intentamos tocar el suelo, si no llego, pues en los pies o ahí, ¿vale? De momento vamos a intentar llegar al suelo. Abajo, y al coger aire, subimos empujando el culete atrás, abajo, suelto. Cogemos aire, empujamos atrás, ahí estiramos el gemelo, el glúteo, el femoral, la espalda, abajo. Empuja siempre cadera atrás. Quédate ahí conmigo. Empuja rodillas atrás, un lado y otro. 5, ahí ganamos en flexibilidad. 4, vamos. 3, seguimos. 2 y 1, déjate caer y sube lento cogiendo aire. Suelta arriba, relaja los hombros. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí hemos llegado con Ponte las Pilas. Espero que os hayáis puesto bien las pilas conmigo. Y nada, estamos aquí en el Olímpico de León. El día que queráis, alguna duda que tengáis o lo que sea, pasar por aquí a hablar conmigo, con Sheila Almeida o con cualquiera de mis compañeros. Aquí os estamos esperando. Muchas gracias.